Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Zlaturkoglu se enojó y abandonó el set. Zlaturkoglu, uno de los nombres importantes del mundo del cine y la televisión, está en la agenda por la rabieta que vivió durante una reciente experiencia escénica. Este incidente, que causó revuelo cuando abandonó el set, sorprendió a sus amigos y fans del set. El actor hizo declaraciones sobre el ataque de nervios que experimentó durante el rodaje del proyecto que protagonizó. Zlaturkoglu afirmó que se estresó debido a la complejidad e intensidad de la escena, y afirmó que esta situación la llevó a un punto en el que no podía controlarla. En su declaración, Zlaturkoglu dijo, «Es un gran honor participar en este proyecto, pero a veces puede ser fácil sentirse abrumado por la intensidad». Ese día, la escena era bastante compleja y se juntaron muchos factores. Tuve que filmar la misma escena una y otra vez, y ese fue el momento. Me dejó con una ira que no podía controlar. Tuve que abandonar el escenario para no perder los estribos. Después de este incidente, otros actores y miembros del equipo en el set intentaron comprender y apoyar el estado emocional de Zlaturkoglu. La dirección del proyecto también entendió la situación del actor y le permitió tomarse un descanso. Zla está acostumbrada a estas situaciones, pero creo que está ocultando el motivo de su marcha. Tuvo un incidente entre sus compañeros de set e hizo una declaración tan ridícula porque no querían que se escuchara. Zlaturkoglu abandonó el escenario y regresó después de un breve descanso en el set. Al mismo tiempo, se vio que Zlaturkoglu continuó con su compromiso y profesionalismo con el proyecto después de este incidente. Este incidente resalta el estrés y la presión que experimentan los actores y artistas mientras trabajan en condiciones difíciles. Al mismo tiempo, nos recuerda que las personas pueden experimentar momentos emocionales difíciles de vez en cuando y enfatiza que tales situaciones deben afrontarse con comprensión. La ira de Zlaturkoglu en el escenario, y su abandono del set una vez más sorprendió a la gente en términos de su profesionalismo. Espero que pueda aprender a contenerse ahora. ¿Qué opinas sobre la profesionalidad de Zla? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós.